Hola, don Fernando, qué bueno Buenas que lo tardes. veo. Mire, le voy a encargar lo de la renta, por favor. Ya sabe que yo siempre lo he esperado, pero ahora sí necesito. Sí, doña Conchita, deme oportunidad, nomás voy a la casa a comer y me aviento horas extras. Pero deme la oportunidad, yo le pago ahora en la noche, si Dios. Está bien, don Fernando. Usted es tan trabajador, tanto que se mata, mire. Como el flojote de su hermano, tan dadote y todo, él es de la obligación. Sí, 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 lo entiendo. Pues déjeme ver, y ya con lo de las horas extras, ahora le pago, doña Conchita. Bueno. Nomás déjeme ir, que se me hace tarde. Está bien, don Fernando, yo también voy al mercado. Está bien, doña Conchita, buenas tardes. Bien. Ya no ha de tardar, pero come, porque acuérdate que se enoja si no has comido. Que se va a enojar mi hijo. Si mi hijo es un pan de Dios, lástima que yo no pueda ayudarlo con los gastos. Pero es que mis piernas ya no van para más. ¿Qué pasó, familia? ¡Dios mío! ¡Pulcito! ¿Cómo estás? Eso que me acabas de decir merece un premio. Ah, pero no hay premios para los niños que no han comido. ¿Cómo va a querer comer? Si le están dando huevo otra vez. Pobrecito. ¿Cómo que huevo, cuñadita? ¿Qué pasó? Pues es que no nos alcanza. ¿Y Armando? Está dormido, pero si quieres lo despierto. ¿Pero para qué lo levantas? Si de todo mundo trabaja, no tiene dinero. Para mi sobrinito Chupón. Déjame este huevo, yo me lo como. Vete, Chupón. ¿Me entiendes? ¡Fernando! ¡No, otra vez! ¡No quiero más problemas! ¡Levántate, huevón! ¡Levántate! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué te advertí? Que si no traías dinero, no te pararas. ¿Cuánto traes? Mira, carnal, yo traía dinero. Lo que pasa es que me asaltaron ayer, man. ¿De veras, jefe? Ayer me asaltaron, ya traía dinero. ¡Puras pinches mentiras! Ya llevas más de un año así. Ya tienes más de un año con eso. ¿Qué no te cansas? Tienes una mujer preciosa y un hijo muy inteligente. Miren, si no fuera por mí no estaríamos aquí, acuérdense. Además, esto es una mala racha nada más. ¿En qué quedamos? Que te iba a costar la mitad y la mitad. A mí me está costando porque estoy trabajando horas extras. Sí, carnal, pero ¿sabes qué? No estás dando lata. Ya me voy mejor. Será lo mejor. Porque si no fuera por tu familia, tú ya estarías en la calle. ¿Y tú? ¿No crees que porque estás aportando dinero vas a mandarme, cabrón, eh? Mira nada más, qué regalo. Piquen la uva. Hola, mamacita, qué bueno te estás. Aquí está tu aguayón. Por eso, si no tienes aguayón no sirves de nada. Ya, déjenos en paz. Ya, déjenla pasar mientras disfrutamos de ese espectaculote. Qué buena está la vieja, el Armando. A mí me gustaba desde antes que fuera novia de ese güey. Pues algún día habrá que convencerla para que preste para los cuates. Todas aflojan. Y hablando de aflojar, aflójate las chelas, sí, canal. Sí, vamos, aquí, vamos. Pues ya está, vámonos. Vámonos. ¿En dónde andaban? Vamos a comprar unos vistecitos. Qué bueno que ya te despertaste. Vente, vamos a darte algo de desayunar. No, tu pinche cuñado se encargó de arruinarme el hambre. No tengo hambre. Ya me voy a ver dónde consigo una lana. ¿Y a dónde vas? Pues por ahí, a ver dónde consigo lana. Ya veremos, ya nos vemos al rato. Ay, por cierto, ahí en la esquina estaban tus amigotes y me estaban diciendo muchas cosas. Pues sí, mira, tú tienes la culpa. Mira nomás cómo estás vestida. Ponte algo más decente. Vamos.
¿Sabe qué, carnales? Necesito conseguir un chingo de lana, me urge. Ya te la tengo. Vamos a atracar la vinatería, ¿cómo ves? Ah, no digas mamadas. ¿De qué sirve atracarla si al rato se la vamos a regresar en la pinche cerveza que nos tragamos? Tienes razón. No, ¿le pegamos un banco o qué? Ahí está, cabrón. Yo sí le entro. Pues fuera fácil, cabrón. ¿Qué onda, mi Johnny? ¿Cuánto hace que saliste del tambo, mi hermano? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Apenas hace 2 días. Estuvo duro. Pinche bola de ojetes. Ninguno se apareció ni para llevarme cigarros. Oh, mi Johnny. Lo que pasa que tú sabes que si cualquiera de estos tres te hubiera ido a visitar, ya no nos dejan salir, cabrón. No tienes razón. No sabes con quién estás o qué. Ponte a pensar. Pues qué bueno que te veo, mi Armando. Porque te tengo un businessote que me ofreció unos chingones. Unos que conocí en el tambo. Ah, chingado. A ver, dime. ¿De qué trata? Primero dime, ¿cuánto hace que fue tu última pelea? No, pues en la mañana, cabrón. Me eché un gallo con el cabrón de mi carnal, man. No chingues, cabrón. Peleas de veras. Ah, qué mira, bueno. Conocí un brother que me la está dando de organizador de peleas clandestinas. Algo bien. No, ese pinche business a mí no me gusta, viejo. Éntrale, mi carnal. No te querías varo. Gol es gol. Ni por 8,000 pesos por pelea. Ah, cabrón. Y si haces business por fuera, te llevas más. No la pienses, cabrón. Golazo. ¿Cómo ves? Anímate, mi cabrón. Gol. No la pienses, carnal. ¿Cómo ves? Anímate, cabrón. Muy bien, muy bien, muy bien, niña. Te voy a enseñar cómo se hace. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Así. A ver si me sale. Oye, ya está eso, fíjate que ando buscando hombres así que peleen como tú. ¿Sabes de algunos? ¿Qué onda, mi Néstor? ¿Qué onda, mi Jonathan? ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, te presento a Armando. Mucho gusto. Muy bien, mi Jonathan. Cabrones como esto necesitamos. Solo nada más vamos a ver al jefe que lo autorice. Muy bien. Síganme. Vamos, hermano. Venga, gol. Vamos, gol. Yeah!
estamos. ¿Qué pasó, Néstor? Aquí le traigo un peleador, señor. Don Álvaro. ¿Quién es Armando? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué tal eres para los madrazos? Es un chingón, don Álvaro. En la escuela él era el que me defendía. ¡Le pregunté a él! Pues si se necesita, puedo hasta con dos. Néstor, quítate la camisa. Dale unos madrazos a este güey. ¡No, ya, Álvaro! ¿Peleas aquí? ¿Todavía acá no tienes llenadera? ¡Eso me pasa por venir con pinches viejas! ¡Ay, Dios mío! Ya vi lo que tenía que ver. Muchachos, Néstor, Jonathan, necesito hablar con ustedes. ¿Entonces qué? ¿Sí vas a jalar? Te vas a reportar conmigo. Jonathan, ahí te va tu comisión. Eso es por haberme traído al gorilón ese. Muy bien. Néstor, esto es para ti. Para que no le estés pidiendo a estos y no los estés molestando. Muy bien, señor. Está bien. Jonathan, esto dáselo al gorilón. Eso es para que se alimente. Se ve que viene jodido, el camarada. Yo se lo doy, jefe. A propósito, ¿no me trajiste lo que te pedí? Claro, ¿qué pasó? Es de la que se meten los generales. Pura la de Ángel. Con esto sí le voy a dar abastecimiento a la Mimi toda la noche. Por cierto, se puso bien buena la Mimi, ¿verdad? Pues sí, pero pues ya la voy a cambiar. Ya tengo otra mejor. No me diga qué pasó. Pues pásemela si ya no la quiere. ¿No? ¿No? Pinche Jonathan, por eso no tienes vieja. A las mujeres hay que conquistarlas. Y si no, hay que tener varo. Tienes razón, jefe. Esa vieja no es para mí. Muy bien, gorila. Ya estás dentro. Quédate a ver esta pelea para que aprendas. Gracias, patrón. Rospa, voy doble. ¡Ya arre con la que barre! Lastimado el brazo, hubiera seguido trabajando. Ahora ya no completo lo de la renta. No te preocupes por eso, hijo. Lo bueno es de que todavía estás con nosotros, gracias a Dios. Lo sé, pero con esa pomada que me pusiste, creo que me sentiré mejor.
y tengo que salir a trabajar. No ha completo la renta. Pero tú tienes que descansar. Por mí no se preocupen. Ahorita regreso. Váyanse a descansar. Qué muchacho tan terco. Pero vale oro. Buenos días, familia. ¿Tú qué haces aquí? Ah, ya relájate. Mira. Es más, de aquí en adelante la renta me encargo yo. Ah, ¿sí? ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Ah, usted no pregunte, pa. Lo importante es que la estoy ganando honradamente. Qué bueno, mi amor. Me da mucho gusto que ya tengas trabajo. Y además, hoy te me pones bien guapa porque vamos a salir tú y yo a cenar. ¿Y qué va a pasar con el chuponcito? Ah, mi chuponcito ya luego lo llevo a los tacos de pastor que tanto le gustan. Hoy denos chance de irnos de novios, pa. Está bien. Yo me quedo con el chuponcito. Ustedes váyanse a divertir. Comandante Cerros, ¿cómo lo ves? Al parecer tiene varios golpes en el cuerpo. Todo parece indicar que es otra víctima más de las peleas clandestinas. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué no tienen corazón? ¿Cómo avientan así los cuerpos de estas personas? Debe tener familia, alguien que los esté buscando. Reyes, investiga bien quién es este tipo. Si sus familias sabían que se dedicaba a esto de las peleas. Hay que detener esta ola de asesinatos. ¿Por qué es eso? Esto es un asesinato. Encárgate de la ambulancia, ya se tardó. Así será, señor. ¿Qué hora es? Pinche Junior. ¿Ya? Ya se tardó, cabrón. Te dije. Le quiero meter un pase. Mira, ¿quién viene? Ay, el famoso Per. ¿Qué onda, mi canalito? Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Ya desde que eres famoso ya no quieres hablar, ¿verdad? ¿Pero famoso por qué, cabrón, o qué? Pues ya supimos que vas a pelear en las grandes, cabrón. Oh, qué rápido, corren los chismes. Pues invítate una chilita para festejar, ¿no? No, ahorita no, pues tengo que ir al gimnasio, bro. Te dije. Ya se le subió la calabaza. Te lo comenté. Claudita, pasa un cartón. Aquí le traigo el dinero de la renta, doña Concha. Ay, qué bueno que alcanzaron a juntarlo. Sí, ya ahora sí, qué bueno. Mi marido ya encontró trabajo y ahora sí se ve muy decidido a echarle muchas ganas. Pues yo no le creo nada al flojonazo de su marido. Siempre promete cosas y no las cumple. Le creo más a Fernando. Él cuando dice algo así, que las cumple. Sí, ¿verdad? Además, quiere mucho al niño. Siempre veo que le está ayudando a ustedes y a su papá. Sí, es un hombre muy trabajador. Lo admiro demasiado. Bueno, doña Concha, me despido. Luego la veo. ¿Qué le da llave? Entonces ya está muy cambiado esto, ¿verdad? Sí, ya tenías tiempo que no venías por acá, ¿verdad? Sí, lo que pasa que ahorita si no es por un pasaje que dejo aquí en esta avenida, no vengo, pero pues veo ese, no estaba ese edificio, no estaba esta cervecería, y sí, está bonito, está muy cambiado. Sí, tú venías con una muchacha. Sí, pero pues no, ya no, ella ya hizo su vida. Pensé que ya estaban casados, los veía muy enamorados. Sí, pero no. Ella hizo su vida y ahorita yo lo que trato de hacer es trabajar para mi familia, que es mi papá, mi cuñada y mi sobrino. ¿Solo eso? ¿No tienes otra pareja? No, ahorita solo pienso en eso, en echar adelante a la familia. Bueno, solo ten cuidado porque a veces te puedes quedar solo si te dedicas mucho a la familia. No está mal, pero... Sí, 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 te entiendo, pero ahorita mi prioridad es la familia. Bueno, pero todos necesitamos el piojito en la noche, entonces... Sí, pero ahorita mi prioridad es la familia. Está bien. ¿Verdad?
neta. Sí, bueno. Te llamo para preguntarte si el gorila no se ha rajado. Claro que no, jefe. Incluso ahorita se está preparando. Bueno, la pelea de mañana ya está confirmada y su rival está de dar miedo. Pero no hay bronca. Voy a confiar en nuestro gorila. Voy a apostar sin miedo. Ah, pero una cosa sí te digo. Si pierde él, pierdes tú también. No se preocupe, jefe. Ya verá que vamos a ganar. Bueno, ahí te encargo, cabrón. Porque si no, te vuelvo de los huevos. Mire, compadre, ¿qué le parece el lugar? Está muy bien. Acá atrás va a estar el grupo. Te toca, perrón. Y estos se van a partir la madre en su honor. Pero mientras tanto, vamos a tomarnos esta botellita. Chingón, compadre, chingón. Vamos a tomárnosla. Mire, compadre, pero vamos a tomar bien a gusto. ¡Hermano! ¿Quién eres tú? Usted mató a mi hermano José. Yo no lo maté. Él sabía muy bien a lo que se exponía. Mejor disfruta de su dinero. Usted lo mató y se va a morir. ¡No! ¡Compadre, cuidado! Compadre, ¿cómo está, compadre? Bien, bien, bien. Todo bien. Compadre, yo me voy de aquí. Acuérdese, sí. Yo nunca estuve aquí. Muy bien, compadre. Yo lo compensaré. Está bien, compadre. Listo, don Mario. Ya se durmió Chuponcito. Caray, hija. Pero qué hermosa te ves. Sí, es que Armando me invitó a cenar. Quiero que hoy me vea espectacular y no se vaya a repetir. Sí, pues, ¿qué puede decir? Lo mismo que yo, porque estás realmente muy hermosa. Lástima que mi hijo no te valore como debe de ser. Yo te agradezco que le aguantes tanto y sigas aquí con él. Él prometió que va a cambiar y yo le creo porque lo amo demasiado. Hoy quiero divertirme y olvidarme de todo lo pasado, como si solamente existiéramos él y yo. Parezco una niña, ¿verdad? Claro. Tú todavía eres una jovencita y mereces ser feliz. Me da tanto gusto verte tan alegre. Bueno, voy a divertirme y ya mañana batallaremos como diario. Sí, no es de otra. Bueno, creo que ya es muy tarde. Te llegó el momento de irme a descansar. Que se diviertan. Gracias, don Mario, que descanse. Gracias. Armando. Armando. ¿Qué pasó? Perdón, Fernando. Cuñadita, de vuelta te volvió a dejar plantada, va. Sí, ya sabes cómo es. Pero no te preocupes, no pasa nada. No, cuñadita, esto no se puede quedar así. Yo conozco un restaurante, te voy a invitar. No, no te preocupes, tú debes de venir cansado. No, 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 nada de eso, nomás permíteme, deja cambiarme y nos vamos. No, hombre, si hubieran visto, ¿eh? Esa Mimi. No, hombre, llegando ahí, Lolo se me insinuó. Hasta un pellizco que la nalga me dio. Yo prácticamente decía que quería todo conmigo y eso que estábamos con el patrón ahí. ¿Y qué piensa tu mujer de eso? Ahora, pues, ¿qué pasó? Mi mujer es aparte. Pero mira, con todo respeto, tu mujer está bien bonita, mano. Yo no sé qué la andas buscando por otro lado. Mira, hasta de comer buen bistec se cansa uno. Pues eso se la va a sacar a tu hermano, cabrón. No digas estupideces. No te saques de onda, pero es la verdad lo que está diciendo. Nos vemos juntos en todos lados, en la escuela, en el mercado, en todos lados. ¿Qué pasó? Agua no te la ven a bajar, ¿eh? Pues tienes razón. Pues me voy a aplicar, pero antes, pues, hay que pedir las otras porque hay que brindar por las viejas. ¡Eso! ¡Miren, tráete las otras!
te creas, es la fama que nos hemos creado. Pero por mucho que le dé vueltas a la ciudad, no acabo de conocerla. Fernando, quiero agradecerte el que me hayas traído a cenar. Yo sé que debes estar muy cansado. Y no era tu obligación, era de Armando. No te preocupes. Ya tenía mucho tiempo que no venía a este lugar. Aparte traía hambre. Aquí venías con tu novia. Supe que se querían mucho. Perdón, no quise incomodar. No te preocupes. Simplemente dejó de amarme. ¿Cómo? No lo puedo creer. Yo empecé a salir con ella. Me di cuenta que cada que pasaba por ella salía y traía una niña. Y pues al base de que pasó el tiempo, me doy cuenta que era su hija, no era su hermana. Y yo le dije, no hay problema. Yo nos casamos, yo le doy mi apellido, o sea, no pasa nada. Bueno, pero poco tiempo antes de que le propusiera matrimonio, haz de cuenta que regresó su papá. Yo dije, pues no hay bronca. Pero ¿qué pasó? Que prefirió irse con él. Qué tonta. Yo hubiera ido mil veces mejor contigo. No te preocupes. Se consiguió una pareja de la edad de mi papá. Qué tonta fue la verdad, porque pues ella es la que tiene que trabajar. De lo que sea, ella es la que mantiene la casa. O sea que... por las personas que no valoran lo que tienen. Espérate, pero no le digas así, porque te vas a quedar cenando sola, ¿eh? Te van a escuchar y me van a robar. Ya tengo mucho tiempo que no te miraba sonriendo así. Te ves muy bonita así. Es el efecto que causas en mí. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Nada más de verte aquí con esta hermosa dama, con esta hermosa novia tuya. La casa paga, señorita. Tan guapa, ¿eh? Hasta luego. Aprovecho. A ver. Cuéntame qué pasó. Pues venía yo a mi oficina y de repente me salió un ladrón. Me disparó, pero en defensa propia lo maté. ¿Estás seguro que fue en defensa propia? Sí, en defensa propia. ¿Cuántos disparos le diste? Un disparo. A ver, Reyes, cuéntale la otra versión del cuento. El cuerpo tenía 2 disparos de bala a quemarropa. Además, nos llegaron rumores de que un tal Don Álvaro le iban a festejar aquí. ¿Un Don Álvaro? Yo no conozco ningún Don Álvaro. ¿Quién es ese tal Don Álvaro? No sé de qué me habla. ¿Por qué estás nervioso? No estoy nervioso. Me duele el disparo. Reyes, jálatelo a la comandancia. ¡Jálale! No, está muy nervioso. Buenos días, don Mario. ¿Cómo amaneció? Hola, Sara. Buenos días. Pues tú también como tú, pero ¿te la pasas muy bien anoche? Sí, la verdad. Me la pasé muy bien. Su hijo es un hombre muy interesante. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, Isaura. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, Fernando. Precisamente le estaba platicando a tu papá lo de anoche. Buenos días a todos. ¿Qué tienen de buenos? Ah, ya, mi amor. Te quiero pedir una disculpa por haberte dejado plantada anoche. ¿Tú crees que con una disculpa se arregle esto? ¿Cómo? ¿Que no ibas a cenar esa hora anoche? No, papá. Lo que pasa que... mira, lo importante es que de aquí en adelante todo va a mejorar. Y le voy a poder comprar muchas cosas a todos. Y al chuponcito le vamos a comprar su bicicleta que siempre ha querido. No manches, mano. Todavía hueles a alcohol. Yo me voy. Regreso más tarde, familia. ¿Y por qué llegas hasta ahorita? Lo que pasa es que tengo que hacer unos business. Y de hecho, prepárame unos chilaquilitos, porque me tengo que regresar a trabajar.
Prepárate los tuyos, llevo al niño a la escuela. Si ves que todavía estás aquí, te los preparo. Ok. ¡Rápido! Ay, papá, ya vas a empezar otra vez con tus sermones. De verdad que no vuelve a pasar. Todo va a cambiar, va a ver que sí. No es eso, hijo. ¿Que ya no quieres a tu esposa y a tu hijo? Los tienes muy abandonados. Y tú solamente estás pensando en ti. ¿No tienes miedo que tu esposa te fije en alguien más? Tu esposa te ve muy guapa. Pues sí, papá. Pero primero te tengo a ti. Para que no dejes que ni un cabrón se le acerque. Oh, tú me la vas a cuidar. ¿A qué me dices? Mire, señora, ahorita no tengo tiempo, la verdad. Ay, aunque se trate de su esposa. A ver, dígame. Anoche su hermano se llevó a su esposa a cenar. Y llegaron bien contentitos. Mire, señora, por favor no se meta en nuestra vida. Ande de metiche. Uy, al que le gusta, le gusta. A ver si no se le caen los cuernos. ¿Qué ondas, cabrón? ¿Dónde está tu gorila? Mi Néstor, yo le dije que tenía que llegar temprano. A ver si no pasó primero por sus amigos, cabrón. Mira la hora que es, cabrón. Y lo necesitamos ya, chingada madre. Madre. Fíjate lo que te voy a decir. Si no llega, tú y yo estamos en el hoyo. Estamos en el hoyo, cabrón. Chingada madre. Jefe, ¿qué está pasando ahí? Va a haber peleas clandestinas, jefe. 200 baros el boletín. Va a pelear el gorila, un nuevo peleador. ¿Gorila? ¿Peleas clandestinas? Sí, jefe. El gorila es un peleador nuevo. Peleas clandestinas y extremas. ¿Cuánto vale? 200 pesos. Dámelo.
gracias. Peleas clandestinas, carnal. Ese es tu trabajito. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Ya miraste la hora? ¿En qué quedamos? Lo importante es que ya llegué, Millón, y ya estoy aquí. ¡Úchale! ¡Apestas a crudo! ¡No manches! ¡Vamos al baño! ¡No pueden verte así! ¡Si Néstor te ve, ya valió madres! ¡Vamos! Ten. Métete un pase. No, carnal, yo no le hago esas madres. No me digas jaladas. Ahorita te necesito bien despierto. Si no, nos cuelgan de los huevos. Ya luego te doy un chicle. Ten. Y ahorita te pones otro antes de la pelea. Ya vas a ver que de que ganas, tú ganas. Y una vez yo no. Comandante, ya cantó el canario. Tenemos el nombre del que está organizando los eventos de las peleas. ¿Y quién es? Se llama Álvaro Jiménez. Él mató al hombre de la cantina porque le reclamó que por sus peleas su hermano murió. Además, ya chequé el parentesco y sí, los dos muertos eran hermanos. Pues chécatelo en los archivos para ver los antecedentes. Enseguida, señor. Ya te tengo. Bueno, pues ahora todo está muy bien. Han pasado cosas que ahora hacen que extreme mis precauciones. Mimi, ve al auto por la maleta de dinero. ¿Te gusta mi vieja, verdad, cabrón? No, patrón, ¿por qué? No, no te hagas pendejo. Mira, si ganas, yo mismo te la voy a mandar envuelta en un regalo con todo y moñito, ¿cómo ves? ¿Qué pasó, jefe? ¿Lo que ellas eligen? Ellas eligen. Pero siempre eligen. Al hombre con mucho dinero. Y ahora tú eres un hombre de dinero. Te ha costado mucho. Esta pelea es muy importante. Y estoy apostando mucho dinero. Ese dinero es tuyo. Si ganas, te voy a dar otra maleta de dinero igual que esa. ¿Cómo ves? Y aparte, lo que ya te había prometido. Es usted espléndido, jefe.
gorila. Pues como quedamos, te lo ganaste a pulso. Tienes un gran futuro como luchador. Muchas gracias, patrón. Estás liquidado. Todavía falta una cosita más, patrón. ¿Qué? Ah, es eso. No, no hay problema. A ver, Mimi, vete con el gorila. ¿Qué? Ahora eres de él. Yo no quiero. No se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que amas. A ti te encanta el dinero y yo ya no quiero dártelo. Ahora el dinero lo tiene él, así que pues tú decides. ¿Sabe qué, patrón? A fuerzas yo no quiero nada. Yo me voy con mi dinero, así está bien, muchas gracias. Amor. Amor. Amor, te tengo una sorpresa, mira. Amor, ¿cuánto dinero junto? Sí, ya nuestros problemas se acabaron. Y quiero celebrar. ¿Dónde está mi papá Chuposito? Se lo llevó Fernando a comprar el medicamento. Pues ya va a haber dinero para comprarle todo el medicamento necesario. Pero bueno, se fueron, entonces quiere decir que estamos solos, ¿verdad? No empieces. Armando. Déjate llevar. Ya se acabó las preguntas. No, 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 ven, continúa. Déjame ver qué es, qué tal. Me pasó algo a mi papá y a Fernando y a la muchacha. A ver, déjame ver qué pasa. Carnalito, vine a buscarte porque allá afuera está la Mimi. Y se ve bien buena. ¿Eh? Sí, ahí está en el carro. Ahí te eches un palito a mi salud. Amor. Ahorita regreso, surgió algo del trabajo, tengo que ir. ¿Cuánto vengo? Isaura, ¿qué está pasando? No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Eres mi cuñada, eres la mamá de Chuponcito. Perdóname, Fernando, pero entiéndeme, soy mujer y también soy de carne y hueso. Tu hermano me tiene muy olvidada. Sí, pero eso no tiene que pasar, entiéndeme. Yo soy el más apenado por tener un hermano tan irresponsable. Yo mañana hablo con mi hermano y resolvemos todo esto. Muchas veces he intentado hablar con él y no entiende. Si esta vez no tiene solución, créeme que yo me voy a ir de la casa con mi hijo y no nos volverán a ver nunca. Dame la oportunidad. Yo lo voy a arreglar. Voy a hablar con mi hermano. Se va a arreglar todo. Mira, yo sé que estás en contra de tu voluntad. Tú nada más sigues el dinero. Lo debes de asimilar de que ahora estás conmigo. Yo me voy a encargar de que te quede bien claro y que hagas todo lo que yo te diga. Y ahorita levántate.
Quiero que me des un baño. Buenos días, familia. Yo me voy, no estoy para soportar, borrachos. Vámonos, Chupón. ¿Y Oresta? ¿Qué mosca le picó? No te hagas, güey. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa? No, no sé lo que le pasa. A ver, dime qué le pasa a mi mujer. Te ocupa como hombre, no como el parásito de güey que eres. Mira, este parásito gana mejor que tú, cabrón. ¿Cómo ves? ¿Tú piensas que con eso vas a compensar todo el tiempo que los has dejado solo? El no estar con tu familia, pasártela de borrachote. Te aseguro que no sabes ni en qué grado de escuela va tu hijo. No tengas miedo que un día regreses y no los encuentres. Pues pobre de ti, porque el que lo va a extrañar más eres tú, no yo. ¿Pero qué dices? Ya estuvo bueno, cabrones. Yo creo que ya es tiempo que hablemos como hombres. Papá, no lo vayas a defender, no empieces. Ya es tiempo que se haga cargo de su responsabilidad, de su familia. ¿Mi familia o la tuya? No te hagas que te la pasas más tiempo tú con ellos que yo. Porque tú lo que hiciste es, tu hermano solamente se ha hecho cargo de tu mujer y de tu hijo, y sin pedir nada a cambio. Si no hay necesidad de que lo pida, él lo agarró solito. Lo que usted no sabe es que he tenido que soportar las burlas de mis amigos y de la gente chismosa que anda diciendo que ya los vieron para un lado o para otro. Esa vieja es más suya que mía. Ándale, pégame, cabrón. ¡Pégame! No le respondo esta ofensa nada más porque le tengo respeto. Si fueras responsable, no estarías escuchando chismes. Yo ya me voy. Fernando, ay, qué muchacho tan grosero. Ni modo, bien enojado. Me aprovecho. Con permiso, comandante, voy al baño. Pásale. Buenas tardes, comandante Cerros. Buenas tardes, don Álvaro. Sí es. Me llegaron comentarios de que me ande usted buscando. Y mire, aquí me tiene, facilitándole el trabajo. Le traje un regalito. Eso nada más es para que se olvide usted de mí. Y deje de andarme buscando. ¿Qué le parece? ¿Me está usted sobornando? No, ¿cómo creer? Esto nada más es para que se olvide de que existo. Y si lo hace, le voy a hacer llegar uno de estos cada mes. ¿Qué le parece? Me parece que está usted equivocado. Y llévese su dinero, porque yo me voy de aquí. Y quiero que sepa algo. Muy pronto lo voy a agarrar y lo voy a refundir en la cárcel. Porque yo no me dejo sobornar. Mejor agarre ese dinero y váyase buscando un buen abogado. Así las cosas. Así las cosas. ¿Era don Álvaro? Así es. Salucita.
Muchachos, pónganse a trabajar, ya dejen de tomar. No hay chingada de que fuera mi papá. Es a tu salud. Se lo. Oye. Dile que le tome. ¿Ahora qué quiere, doña Conchita? Hermano se llevó al chupón. Se llevó a su esposa y a su. ¿Cómo que se llevó al chupón? Sí, pobrecita niña, llora y llora. Ay, qué familia esta, qué familia. Estábamos regresando de la escuela. Armando venía enojado. Intentó llevarse al niño, pero tu papá se lo quiso quitar. Obvio, él es más fuerte que tu papá. Lo aventó contra la mesa. Ve cómo lo dejó. Se fue, ya no supe nada de ellos. Ayúdame a encontrarlo, por favor. Ayúdame, por favor. Yo quiero a mi hijo conmigo. Quiero a mi hijo conmigo. Yo me quiero ir con mi mamá. Sí te voy a llevar, hijo, pero primero te voy a comprar tu bicicleta. Yo quiero una. Ay, ya no aguanto este niño. Yo no sé cómo se te ocurrió traerlo, como si de veras te importara. Solo lo trajiste para lastimar a su mamá. Además, quiero ver quién le va a hacer de comer, porque yo no sé cocinar. Pero tú tienes que apoyarme. Mira, a mí no me grites, porque si yo quiero, te corro a ti y al niño porque el departamento es mío. Además, no tienes ni en qué caerte muerto. ¡Dinero! ¡Todo para ti es dinero! ¡Madre, el dinero! Dejé todo el dinero en la casa. Pero ya sé dónde vamos a conseguir más. ¡Cámbiate porque tenemos que ir a un lugar! Vente, todavía nos vamos, espérate. Ya te voy a llevar ahorita con tu mamá, Patrón, vengo a ver si me puede dar un anticipo de la pelea de mañana. Pues aunque no lo creas, ahorita no tengo mucho dinero. He andado muy gastado últimamente. Pero bueno, ahí te voy a dar aunque sea un poquito. Armando Duque está muy desesperado, ya se quiere ir. ¿Qué? ¿Tu hijo? No me hagas reír. Oye, qué rápido va, pues ya son una familia feliz. ¿Y eso le causa risa? No es risa. Es que nunca me imaginé a Mimi de mamá, si no sabe hacer nada. Pues aunque no lo creas, somos muy felices. No, hombre, mira, nada más por eso te voy a dar un poco más. La verdad es que ya me hiciste el día. Te quiero al 100 para la pelea de mañana. Al 100 estaré, patrón. La Mimi de mamá. Si no sabe ni freír un huevo. Qué bárbaro. Néstor, aprovechando que estás en el banco, sácate una lana y se la llevas a la gárgola. Le dices que es de mi parte. Voy a echarle toda la carne al asador por la gárgola. La verdad se me hace muy buen luchador. Sí, ya sé. He apostado mucho, invertido mucho a favor del gorila. Pero es nada más un pellizco de lo que me ha dado a ganar. Ahora voy con todo por la gárgola. Gracias. La gárgola. Ese sí me va a dar mucho a ganar. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está el Armando? Desde aquí, como si no supieran que él se llevó a mi niño. ¡Viejo raro! ¡Niño, cómo ves! ¡Toma! ¿Qué quieren aquí, cabrones? ¡Acá la cabrón! ¡A la chingada! ¡A los cabrón! ¡Yo voy! ¡Yo! ¡Tú me vas a llevar a donde está mi sobrino, cabrón! ¡Yo no sé nada! ¡Tú sabes dónde está! ¡Yo no sé nada! ¡Tú sabes! ¡Te voy a llevar! ¡Y si no está, te voy a putear, cabrón! ¡Me vas a llevar a un lugar donde tú crees que está, cabrón! ¡Y si no está ahí, te voy a dar una madriza, cabrón! ¡Te voy a llevar a otro lado, cabrón! ¡Y si no está, te vuelvo a dar otra madriza, cabrón! ¡Tú sabes! ¡Y decides cuántas madrizas quieres, cabrón! Papá y Saula, ciérrenle, no le abran. ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! No me hagas nada. No me pegues. ¿Tris? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está aquí. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y este quién es?
Él es Fernando, el tío del Chupón, y viene por él. Ay, pues bueno, me quitan un peso de encima. ¡Niño! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Chuponcito! Vámonos, te llevaré con tu mami, que te hace falta. Vámonos tú, desgraciado, te entregaré con la policía. ¿Quién? Yo, Fernando. Hijo, Chuponcito. Ya te traje a tu hijo. Ahora voy por el tuyo. Mira, cabrón, lo que te voy a regalar, nada más porque quiero que hagas que gane mi gallo. ¿Cómo ves? ¿Qué le pasa a don Álvaro? ¿De qué me conoce? Yo soy un referee limpio. A mí no me gusta la corrupción. Todos tenemos nuestras cositas, hombre. ¿Para qué te haces si hemos trabajado juntos por mucho tiempo? Cuando fui peleador me ofrecieron eso y más y nunca acepté. Pero mira, mira lo que es. Mucho dinero, dólares. Inviérteselos en tus peleadores para que los entrenen. Ni un año. Inviértelos en ellos. Vienen alcoholizados a pelear. Yo no me presto a este juego. Quíteselo, don Álvaro, por favor. Sí. Adelantaron la pelea. ¡Apúrale! ¡Vengo deprisa! Vino un señor y se llevó a tu Chuponcito. ¿Qué pendejada estás diciendo? Dijo que era tu hermano y que cuando te encontrara te iba a meter tus nalgadas. ¿Y por qué lo permitiste? Pinche cabrón, me fastidió. Pero va a ver, después de la pelea vamos a arreglar cuentas de una vez por todas. ¡Vámonos! No quiero ir. ¿Para qué? ¿Para ver cómo te mata? ¿Qué estás diciendo? Yo conozco perfectamente al Gárgola. Es un salvaje. Nadie puede con él. No tiene sesos, él solo mata. Si quieres seguir viviendo, mejor ni vayas. ¿Y tú piensas que yo soy un cobarde? Mira, si no quieres ir, no vayas, pero yo ya me voy. ¿Qué va, señora Isaura? Me voy de la casa, ya no puedo más. ¿Y va a dejar que maten a Fernando? ¿A qué se refiere? Su hermano anda metido en cosas muy peligrosas. ¿Y qué hago? Déjeme al niño y su maleta y vaya a buscarlos. Vaya a la calle San Andrés, allí hay una bodega donde siempre se reúnen para estas cosas. Ahorita vengo, Chuponcito. Cuídate, Chuponcito. Ahora te lo regreso por ti. Gracias, doña Concha. De nada. ¡La pelea! Si ese cabrón te agarra desprevenido, no la vas a contar. ¡Concéntrate y piensa, cabrón! Sí, mi Johnny. Pero si tú supieras el montón de babosadas que están pasando ahorita... ¡No me importa! ¡Ni a ti te importa! Imagínate, cabrón, que ese güey es tu carnal. ¡La pinche Gárgola tienes que chingarla! ¡Descarga tu furia en él! Está bien, mi Johnny.
Esta pelea la vamos a ganar. Señorita, ha puesto esta maleta y su contenido con Gárgola. Voy contra Ruspatrol. Don Álvaro, apuesta esa maleta y el contenido por la Gárgola, ¿acepta? Claro que sí, acepto. Voy Gorila. ¡Y arre con la cabarre! Señora Es, ahora sí llegó la pelea que todos estaban esperando. ¡Con ustedes, la Gárgola! Su contrincante para esta pelea, el Gorila. ¡Hey! Te estoy hablando. Veo que te gusta apostar. Te voy a apostar. Si yo gano, te haces cargo de tu familia y yo me largo. Si yo pierdo, haces lo que quieras y yo me hago cargo de tu familia. ¡Pues órale, cabrón! ¡Quiero pelear! Tranquilo, ese es un pedo familiar. ¡Soy la Gárgola! ¡Tranquilo, Gárgola! ¡Háztalo! Vamos a ver cómo se pelean los hermanitos. ¡Dale! Fue lo que pasó. Vámonos. ¡Policía! ¡Están todos arrestados! ¡Perdonámoslo! ¡Es el más importante!
Thank you.